Fernando Fader llega a la ciudad de Anfones por allá por 1916, después que le habían detectado una enfermedad que en aquel entonces no tenía remedio, como la tuberculosis, y el consejo que le dieron los médicos, le dijeron la única manera de sobrellevar la enfermedad era yéndose a un lugar de buen clima, como era Córdoba, un lugar seco. Fader se toma un tren y se va de Anfunes. En el 16 llega de Anfunes y los escritos dicen que aproximadamente vivió 6 meses. Empezó a pintar desahuciado, como todo el mundo dice. El tipo demuestra todo lo contrario a esa actitud que podría ser de mucha pesadumbre, ¿no? El tipo vino con mucho entusiasmo y en el mismo de Anfunes comenzó a pintar hasta que le prestan un rancho en las cercanías de Anfunes, que se llamaba Ojo de Agua de San Clemente. Y ahí pinta la famosa historia de un día, que son esas 8 telas maravillosas que están ahora colgadas en el Museo de Rosario, Museo Castañino, ¿no? Al poco tiempo también, al año siguiente, en el 17, se va a otro lugar que le denominan La Peña, que es un paraje que está cercano a Avellaneda, porque quería estar cerca de por donde pasaba el ferrocarril central Córdoba. Y él se da cuenta de que le hace falta, que no puede andar deambulando de un lugar a otro y que le hace falta tener un espacio donde vivir y donde asentarse, hasta que encuentra este lugar, Loza Corral, que está muy cerca del pueblito de Chilín, que a él le encantó por su iglesia construida en 1706, y encuentra este lugar que él le llamó la Huerta Encantada, que él hablaba de que había diferentes movimientos de planos, ¿no? Entonces, para un pintor eso era enriquecedor. Logra comprar este terreno, se viene y se instala con una carpa de lona, que ya la había comprado cuando estaba en La Peña, que le hacía falta un espacio para que sus telas no se ensucien, porque la mayoría de los ranchos tenían suelos de tierra. Entonces la carpa era de lona, de esas carpas que usaba el ejército, piso de madera y de lona. Y cuando llega acá se da cuenta de que había mucha piedra, que se podía construir su casa de piedra, pero se da cuenta de que la mano de obra y el tiempo iban a ser mucho, y él estaba como apresurado, entonces prefiere cortar ladrillo y hacer esta casa maravillosa donde él vive hasta el fin de su tiempo, ¿no? Y copiando los modelos de ladrillo de esta iglesia de Nuestra Señora del Rosario que tenemos acá tan cerca en el pueblito de Chilín, donde hay distintos modelos punta redondeada, pecho de paloma. Bueno, y va construyendo su casa mientras él vive en esa carpa de lona. Y acá podemos encontrar, ¿no es cierto?, su obra máxima, la obra esplendorosa, digamos, del paisaje argentino. Está desarrollada en esa época que va desde el 1916, que llega a esta zona, hasta que muere en 1935.